Bueno, manitas, qué casualidad, vamos a hacer otro aseo, ¿eh? Pues nada, como vamos a hacer otro aseo, vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer en este. Como veis, eso es un aseo un poquito pequeñito, por lo menos en altura, ¿vale? Porque estamos en un sótano de una vivienda. Pues nada, nos vamos a limitar únicamente a quitar la bañera y colocar un plato de ducha, ¿no? Como estoy. Y vamos a cambiar el azulejo en toda la zona del plato de ducha. El resto se va a quedar como está, ¿vale? Por lo tanto, vamos a quitar la bañera, vamos a cambiar el grifo, la cachofita del grifo, el soporte, y a colocar el plato de ducha a ras de suelo. Vamos a ver lo que nos encontramos en la parte de abajo, a ver si podemos ponerlo a nivel de piso, de pavimento, o tenemos que colocarlo encima, ¿vale? Eso nos lo dirá una vez que quitemos la bañera y veamos el desagüe, a ver cómo lo tenemos. Lo tenemos bastante descuadrado, ¿vale? Porque las paredes están descuadradas. Pero bueno, como nos lo vamos a tener un poco más grande para cortarlo, pues lo vamos a encajar lo mejor que podamos. Vamos a ver cómo lo podemos llevar a cabo. Quitaremos todo el azulejo y a ver qué nos encontramos también detrás de las paredes, ¿vale? Hasta que no lo quitemos no sabemos qué nos vamos a encontrar. Bueno, pues manos a la obra. Bueno, pues ya hemos sacado la bañera y estamos sacando todo el azulejo de las tres paredes, como os estaba diciendo, ¿vale? Tenemos que hacer las tres paredes. Y bueno, por eso os decía que vamos a ver lo que nos encontramos y cómo nos lo encontramos. Pues mirad el desagüe como lo tenemos. ¿Lo veis? Está bastante alto. Por lo tanto, tenemos que modificarlo. Vamos a picar aquí un poco a ver si nos permite poder bajarlo para poder colocar el desagüe. Pero no podemos dejarlo a nivel de piso, porque está demasiado alto. Tendríamos que levantar todo ese pavimento y modificar los desagües. Por lo tanto, no lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a colocarlo encima del pavimento. Por lo tanto, vamos a tener los 3 centímetros del plato únicamente. Tampoco es algo muy importante, ¿vale? Normalmente se suele poner así. Pero bueno, siempre procuramos, si es posible, pues el dejarlo a pie llano. Pero como veis, es imposible. Imposible si no rompemos nada más, ¿vale? Pues nada, mirad, en este caso, por lo que a veces me decís, ¿por qué no has quitado los pegotes y tal? Mirad, en este caso, mirad cómo está la cola. La puedo quitar con el dedo prácticamente alguna zona. Por lo tanto, esta cola no es de buena calidad y no está bien agarrada. Por lo tanto, vamos a quitarla. Y ya tenemos la pared amartillada antigua abajo con un mortero de árbol, de cemento. Entonces, en este caso sí que vamos a quitar el pegote porque no está en condiciones de dejarlo, ¿vale? Porque no está fuerte, la cola no está fuerte. Entonces, no nos la jugamos, la vamos a quitar. Pero imaginaros que esto estuviera fuerte y tal. Pues solamente recreceríamos, taparíamos los huecos y seguiríamos teniendo nuestra pared amaestreada. ¿Qué vamos a perder? Medio centímetro de pared, eso no se va a notar. El liarte a quitar todos los pegotes muchas veces es peor para la pared porque la debilitamos y destrozamos el amaestreado que tenemos debajo, ¿vale? Pero bueno, en este caso va a ir fuera. Vamos a cortar. El plato nos mide 70 centímetros, por lo tanto vamos a cortar, que ya tenemos la marquita hecha con una radial. Vamos a hacer un corte fino, recto, que va a ser donde va a ir ubicado la cantonera metálica y a continuación el azulejo nuevo. Que mirad qué azulejo vamos a poner. A ver si os gusta. Aquí está. Una imitación madera, porcelánico, muy fuerte y nada. Bonito. Vamos a darle un aire totalmente nuevo a la zona de la ducha. Solamente a la zona de la ducha. El resto, como os he dicho, se va a quedar tal cual. Y nada, poca altura que tenemos aquí, pero bueno.
Como he dicho, estamos en un sótano. Pues nada, vamos a seguir. Acción. Bueno, pues ya vamos por aquí. Ya tenemos la paretica esta hecha, ¿eh? ¿Qué os parece el azulejo que hemos elegido? Imitación madera, porcelánico, bastante, bastante logrado. Me gusta. Vale, falta mantenerlo limpio y ya está. Lleva hasta la rugosidad de la madera. La verdad es que hoy en día hay cosas muy chulas. No como antiguamente, que estaba el blanco, el negro y el marrón. No había más colores. ¿Vale? Bueno, pues lo que hemos hecho es repartir. Estas piezas vienen de 85 centímetros. Pero claro, no vamos a poner la pieza de 85 centímetros y luego poner otra más corta. Lo que hacemos es centrarla al plato, 1,42 en este caso, a 71 a cada lado. Por lo tanto, este lado, como tiene 70... El plato es de 70 por 1,42, se ha quedado, lo hemos tenido que cortar, como habéis visto. Haz que no tiemble por lo menos la cámara. Cabrón. Y entonces se van a quedar una pieza de 70, de 70, de 70 y de 70. Se van a quedar los cuatro lados prácticamente igual. A ver, maniconsejo. Procurar siempre, en este caso, poner esta pared, la primera, para cuando nosotros pongamos, a ver, vamos a poner la pieza y así me entendéis. Si ponemos esta pared primero, cuando nosotros pongamos esta pieza aquí, ¿vale? Visto desde la puerta, no vamos a apreciar la junta, ¿lo veis? Cómo queda, porque la pieza nos está tapando la junta. No es lo mismo que si hubiéramos hecho al contrario, colocar este lateral primero y la otra así. Entonces veríamos la junta. ¿Lo veis la diferencia? De ver la junta de cara a nosotros a verla al revés, así, como en este caso. Nosotros no vemos la junta. Aunque aquí la junta fuera un poquito ancha, no la apreciamos desde ese lado. ¿Vale? Tanto ahí como aquí. Eso es una cosa, pues, un detalle a tener en cuenta, ¿vale? Siempre hay que procurar los rincones que no nos dé la junta a nosotros. Será mucho mejor. Y ya está. Con el cartón que hemos utilizado, el que viene con el plato para su envoltorio, pues hemos sacado una plantilla, ¿vale? La hemos cortado a medida, lo hemos puesto sobre el plato y ya hemos cortado. Por lo tanto, ¿veis cómo nos hemos podido ajustar muchísimo las paredes?
para no equivocarnos, con la plantilla de cartón, que es el mismo cartón que trae el plato para protegerlo. Y luego lo que hacemos es, esa misma plantilla nos vale para proteger el plato y nosotros poder trabajar sobre él, no estropearlo mientras que colocamos el azulejo. Pues nada, vamos a alicatar las dos paredes laterales y a colarlo. ¡Vamos! Bueno, pues ya lo tenemos todo terminado, hemos colado la parte de arriba y nos queda que poner el embellecedor, el listelo que nos va a cubrir el fallo de un azulejo con el otro. ¿Veis? Unas veces hemos puesto un junquillo que va metido en la pared, pero ahora os voy a enseñar este. Mirad, bueno, esto se rellena con la misma cola porcelánica. La junta que tenemos ahí, ¿vale? Y luego ya introducimos, ¿veis la forma que tiene? Es como una T, que va estriado para que agarre la cola. Y entonces lo que hacemos es embutirlo en la ranura que nos ha quedado. Tal que ahí. Y quedará así. ¿Lo veis? Sobresale del azulejo 2 milímetros aproximadamente, 2 milímetros, pero nos tapa el corte del azulejo y queda muy bien, porque luego irá la mampara sobre aquí y no se verá nada, pero de momento nosotros lo ponemos. Hay que pisar con cuidado, que tenemos ya el platito. Perdón, mirad, no quería yo entrometerme.